El gremio de los trabajadores de la educación de Río Negro cumplirá hoy su noveno día de paro desde el inicio del ciclo lectivo 2023 y tiene previsto continuar con medidas de fuerza mañana y el próximo miércoles. Mientras tanto, este lunes, cada una de las 18 seccionales comenzaron a debatir sus posturas en relación a los pasos a seguir y si aceptan o no la última propuesta salarial del gobierno rionegrino. Se especuló con el adelantamiento del Congreso Extraordinario para este miércoles, pero finalmente la conducción sindical confirmó que se realizará el próximo lunes 10. Esta mañana, en conferencia de prensa, la UNTER dio más detalles del avance de la negociación y sus expectativas en relación a lo que se va a debatir la semana próxima. El Congreso va a ser el 10 en lugar a definir para poder evaluar la nueva propuesta salarial que nos hizo el gobierno y poder hacer en palabras todo lo que los compañeros y compañeras trabajadores de la provincia definan. Consideramos que el llamado a paritaria fue un como sí, porque la propuesta dista mucho de lo que nosotros estamos exigiendo y esperando, que responda al índice inflacionario. Entonces, yo no puedo decir nada ahora porque las asambleas están siendo en este momento hasta el día miércoles y van a ser los compañeros y compañeras los que van a evaluar la propuesta salarial. En concreto, la nueva oferta gubernamental prevé, entre otras cosas, alcanzar en agosto el 50,77% de aumento acumulado, además de mantener una suba del 100% en las asignaciones salariales, actualización del ítem de movilidad a valor de 2 litros de nafta super por kilómetro y la modificación del tope a 1.200 kilómetros mensuales. Hemos hecho una propuesta superadora, hemos ampliado la propuesta alcanzando o superando en realidad el 50% de incremento salarial acumulado para el mes de agosto. Hemos ratificado el pliego pedagógico. La propuesta que hemos efectuado, como la que efectuamos en el encuentro anterior, es hasta el mes de agosto, para el primer semestre. Si bien habíamos ratificado ya en la propuesta anterior un incremento de 6 puntos para el mes de febrero, 7 puntos para el mes de marzo, ahora hemos incorporado un incremento que llega a 7 puntos para el mes de abril. Ratificamos el incremento para los meses subsiguientes de actualización mensual para llegar a agosto a superar el 50%, lo que entendemos que no solamente, como nos habíamos comprometido y como ya lo habíamos garantizado en el encuentro anterior, no solamente la docencia rionegrina no sufre pérdida de poder adquisitivo por la inflación, la que se viene informando a la fecha, sino que además vuelve a ponerse por arriba de las previsiones inflacionarias hasta este momento, ¿no? Por último, tres hechos puntuales se dan en este conflicto. El primero tiene que ver con que el caótico ciclo lectivo 2023 tendrá posterior a Semana Santa más días de paro y feriados que actividades en las escuelas públicas, un hecho que no tiene antecedente inmediato en los últimos años. El otro antecedente, que prácticamente no tiene registros en la historia sindical de nuestro país, es la cantidad de días sin el acatamiento a una medida como la conciliación obligatoria. Y por otro lado, la posibilidad de la aplicación de una millonaria multa estipulada en la Ley de Conciliación Obligatoria y Arbitraje. Multa que podría llegar hasta los 1.000 millones de pesos. En el horizonte cercano, también se vislumbra otro conflicto, el de la Fuerza Policial Rionegrina, que mantiene en Roque y Regina a 4 mujeres encadenadas y reclamando por el pago de la zona austral y una recomposición salarial. La semana inició para los policías rionegrinos con diferentes actividades en toda la provincia, entre ellas movilizaciones por el centro de Viedma y General Roca. Lo concreto es que solo Fernanda Raberta, directora de la ANSES, podría poner punto final a esta discusión que lleva varios meses. Pero la judicialización del expediente del reclamo policial, que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace 3 años, hace imposible cualquier decisión de ANSES y, por tal caso, de no expedirse la Suprema Corte, el conflicto permanecerá trabado por esta cuestión.